Hola, ¿qué tal? Soy Beurini, agente de paz del programa Cultivando la Paz para la Cohesión Social 2020. Soy entrenadora funcional y te traigo una rutina para activarte desde casa. Muy bien, vamos a comenzar con la rutina. La dividiremos en dos partes. La primera, 3 ejercicios, 15 repeticiones cada uno. Eso es una vuelta y en total haremos 2. Primer ejercicio, marcho en mi lugar. En mi mente cuento hasta 15. O si tengo un contador, lo pongo por ahí para escuchar. Es importante que acompañen los brazos para activar todo el cuerpo. Esto. Ejercicio 2, lo vamos a llamar estrellas. Nuestros brazos bien estirados, igual que las piernas. Y voy a hacerlo primero lento para que vean cómo es el movimiento. Cambio de lado, regreso a mi centro. Cambio, centro, cambio, centro. Y después le empiezo a meter un poco de ritmo para divertirnos. Tac y la. Estrella, centro, lado. 15 repeticiones. Esto. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer flex en las rodillas. Brazos van ligeramente flexionados al frente. Voy a subir y bajar brazos. Y saco pierna al frente. Lo pongo un poco de perfil para que se aprecie mejor. Tengo que apoyar mi talón en el piso cuando la pierna esté estirada al frente. 15 repeticiones y vamos a tener un descanso activo, le vamos a llamar. Stop. Un minuto, vamos a caminar, todo el mundo caminando en su casa. Un minuto para recuperarnos. Les recuerdo que ustedes van a hacer 2 vueltas de los ejercicios. Aquí yo solo muestro una, pero en casa van a trabajar 2. Nos vamos preparando para empezar la siguiente parte de la rutina. Vamos a ocupar un mat o un tapetito. Y nuestro primer ejercicio es de pie. Se llaman jumping jacks. Abro, cierro. Ojo con las manos, cómo tocan cuando están arriba. Voy a hacer una pausa. Si alguien está mal de las rodillas, lo marca de esta forma, para que no hagan los saltos. Pero si tú estás bien, abro, cierro con brinquito. 15 veces. Ejercicio 2. Vámonos a piso. Los brazos tienen que estar bien estirados y las rodillas fuera del piso, pero cerca, no hasta arriba. Ahí. Estiro pierna, estiro, traigo, traigo. Lejos, lejos, regresa, regresa. Me voy, regreso, regreso. Ojo, cuiden la línea del cuello. No hagan la barbilla hacia el pecho y tampoco quieran ver hacia el frente. Debemos de procurar una línea en toda la columna. 15 veces. Esto. Si te cuesta trabajo hacerlo con los brazos estirados, fíjate, puedes apoyar codos, pero te impediría. Por lo tanto, vas a hacerlo muy chiquito. Ahí nada más, con toques. Y entonces, después vamos a cambiarnos de posición. Me acuesto, estiro mis piernas. Y voy a hacer el batido de piernas. Abro, cierro. Y es como si yo quisiera romper una nuez con mis piernas. 1, 2. Hasta completar 15. Hago una pausa. Vamos a trabajar el último ejercicio. Brazos en esta posición. Las manos van a un lado de las orejas. Y voy a dar un paso al frente. Regreso. Paso. Y me empujo para regresar. Paso, me empujo. Aquí cuido que mis rodillas estén haciendo ángulo de 90 grados. Y esta rodilla no debe pasar mis deditos. Ahí, empujo para regresar. Me voy, regreso. Me voy, regreso.
empujo. 15 tiempos y con eso, ojo, dos vueltas ustedes. Acuérdense, todos los ejercicios una vuelta, en total dos. Terminamos. Muy bien, buen inicio. Poco a poco se irán sintiendo mejor, con más fortaleza y con más resistencia. Pero bravo. Les recomiendo que caminen en casa muy ligeramente para aflojar el cuerpo, 5 o 10 minutos, para que mañana no amanezcan tan doloritos. Síganos en nuestras redes sociales, seguimos en contacto.